internet, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos aquí a otro vlog en este canal de Spanglish Vlogs. Hoy es viernes 7 de abril y nosotros ya aquí andamos a las 8:58 en la calle haciendo los quehaceres de mamá. Ya fui a dejar a las niñas a la escuela. Ya solo quedé con la isla. Y ahorita yo y la isla no quiero estar en la casa. Estoy aburrida de siempre estar en la casa. Entonces vamos a ir a un paseíto a la tienda del 99, al 99 Cent Store. No necesito nada. No necesito nada de la tienda del 99, pero no quiero estar en casa porque yo sé si me quedo en la casa. Va a ser uno de esos días donde la hueva, la huevonada, la flojera se va a apoderar de mi cuerpo y voy a querer solo estar viendo televisión y no hacer las cosas que tengo que hacer, porque tengo muchas, muchas cosas que hacer, amigas y amigos. Pero quiero ir a la tienda del 99 a ver qué encuentro allí, darme un paseíto. Y también porque las niñas hoy salen temprano, salen a las 12:30. Y así no tengo que estar en la casa, después ir a traerlas y bla, bla, bla y todo eso. Pero a pegar flojera todo el weekend, ¿verdad? No hacer nada. Es ok, nada nos va a pasar si no hacemos las cosas cuando las tenemos que hacer. Pero sí, amigos, vámonos para la tienda del 99. Hoy vuelvo a sentir mi corazón latir. Yo quiero vivir junto a ti. Nada te detendrá, ni el cielo ni el mar. Nada podrá frenar amor. Tu amor es real, nunca me fallará. No encuentro nada bueno en 99 Cent Store, friends. Oh, what is this? Oh, we're gonna try these. Miren en lo que encontré. Cuando hacen popó, echan esta gotita para que no huela el baño cuando vayan a hacer popó. La vamos a probar. Pero no encontramos nada bueno aquí en el Dollar Store. Vamos a seguir viendo. Bye. Nada te detendrá, ni el cielo ni el mar. Ya salimos de la tienda del dólar y nothing bueno, amigos. Todo estaba, era lo mismo. Ya tenía yo mucho tiempo que no había venido a la tienda del dólar. Yo creo que ya tenía como unas 2 semanas y todo es igual. Todo está igual. Lo único que compré, que me voy a comer ahorita, son estas peanuts japoneses. La barba me picó y ahora me gustan mucho estas peanuts japoneses. Y una botellota de agua. Esta agua está bien rica del 99 Cent Store. Me encanta esta agua. Y agarran 50 onzas de agua, eso está bien. Esas botellas me gustan y estoy tomando más agua porque ayer yo y la barba siempre me pasa esto, siempre que voy a Starbucks y me tomo un iced coffee, solo me pasa con los iced coffees de Starbucks. Cuando tomo los cappuccinos y todo eso no me pasa, pero siempre que me tomo un iced coffee de Starbucks como que me da mareo, me da ganas de vomitar, me siento bien mal. Y ayer me tomé uno y me sentía súper, súper mal. Tenía ganas de vomitarme, andaba con mareos y estuve tomando agua y agua todo el día porque la barba me dijo, a lo mejor estás dehydrated porque no has tomado tanta agua. Y pasé todo el día tomando agua, me tomé como 4 o 5 botellas de agua y no se me quitaba. Entonces hoy voy a seguir tomando agua y quiero empezar a no tomar tanta soda otra vez. Ya le corté a una al día. Antes tomaba como 3 sodas al día, pero ahora ya solo me tomo una al día y quiero ver si puedo pasar días sin tomar soda.
So, eso estoy tratando de hacer el día de hoy. Pero sí, miren la isla. Son las 10 de la mañana. ¿Y qué está comiendo, isla? Una paleta de candy. Pero sí, amigos, miren mi carita sin maquillaje. Eso, okay. I'm not impressing nobody. Pero sí, ahorita ya vamos de regreso a la casa y les grabo cuando lleguemos o cuando vaya a hacer algo diferente. Pero sí, ya nos vamos. Pero no quiero manejar, amigos. Les voy a enseñar qué feo está el día de hoy. Miren cómo está el día de hoy, bien nublado, para estar acostadito en su cama viendo movies y Netflix. Miren qué feo está. Miren. Pero sí, ya nos vamos a casa, amigos. Ok, amigos, ya regresé de la tienda del 99. Mírenme qué despeinada ando el día de hoy. Pero no le hagan caso a esto, Esto no está para el día de hoy. Pero quería compartir con ustedes lo que compré en la tienda del 99 Cent Store. No fue mucho. Compré muy poquito porque como les dije en el clip pasado, no habían tantas cosas buenas en la tienda, so no compré tanto. Pero lo primero que compré, que ya les enseñé, fueron estas peanuts japonesas. Me encantan esas. La barba me dio y me enamoré de esas peanuts. Lo siguiente que compré fue esto, y es un Catch Master Insect Trap. Esta atrapa los insectos. Yo duermo con mi ventana abierta. Me gusta tener mi ventana abierta en la noche, nunca la cierro, y se me meten mucho las arañas, los insectos y todo eso. Yo no les tengo miedo a los insectos, pero la barba le tiene horror, y Kaeli también, es como una fobia que tienen. Entonces compré estos para probarlos y ponerlo ahí en la ventana, a ver si funciona eso. Después me gusta comprar mis bufandas en la tienda de el 99 Cents. Y son estas bufandas que son como the Infinity, son las Infinity Scarves, que se las puede poner uno en muchos diferentes modos. Y solo cuestan $1.99 y la calidad está perfecta, me encantan. Allá me han visto en los blogs con una gris. Tengo una gris y tengo como una anaranjada o amarillita. Ahora compré una negra y compré esta gris más oscura. Y esas están a $1.99, pero $1.99 no es nada. También compré estos que les enseñé allí en la tienda del 99, que es un Fresh Drop y es un Odor Bathroom Preventer. Lo echan cuando hace popó y para que no huela el baño. So, compré uno de esos para probarlo. Después compré estas galletas. Ay, al revés. Esta galleta es súper, súper deliciosa. Siempre que voy a la tienda del 99, compro esta galleta. Y estas son las Pecan Shortbread Cookies. Me encantan esas. Compré esto para limpiar mi madera. Y este es el Rinso Furniture Polish en el... iba a decir sabor, en el olor de naranja. Me gusta comprar mis detergentes, mis limpiadores en la tienda del dólar. Si ustedes no tienen ninguna preferencia, que no son orgánicos o que causan cosas, yo siempre los compro en el dollar store. Después me compré este lapicero aquí. Yo soy fanática a los lapiceros y a las... notebooks y todas esas libretas, y compré este, y es un lapicero, y la punta de aquí la pueden usar en su iPad o en su teléfono. So, eso se me hizo super cool. La isla compró esta paletita que ya la llama el zombie conejito, y ya se la dejó ahí, ya no se la va a acabar. Después compré estas colitas. Yo no sé cómo ustedes le dicen. Yo sé que en México yo creo que les dicen ligas, pero yo aquí los nicaragüenses aquí le decimos colitas.
y compré unas de estas porque las niñas siempre me andan perdiendo todas las colitas y las ligas y todo eso. Pero lo último que compré fue dos de estos. Compré dos Gatorades. Tengo uno en la refrigeradora y este lo tengo aquí. Me encantan los Gatorades. Yo sé que son súper malos, pero me encantan los Gatorades. Y ya, that's it, amigos. Eso fue todo que compré en la tienda del dólar. Les dije, no compré mucho, compré bien poquito. Y ya, aquí estoy en mi casa. Acabo de hacer mi camita. Y estoy subiendo un video. Y si no lo han visto, vayan a verlo. Y denle un like. Comenten y suscríbanse. Y déjenme saber qué pensaron de ese video. Pero ahorita voy a ponerme a guardar ropa. Y no sé qué más voy a hacer. Y Kaeli ahorita va a venir de la escuela. Mi cuñado la fue a recoger. Porque hoy salen temprano. Hoy salen temprano de la escuela, so ella él la fue a recoger, pero sí, no sé qué voy a hacer, amigo. Ahorita estoy, a mí no me, ay, déjenme subir mis patas aquí. Yo no soy de la persona que le gusta hablar de estas cosas, pero como que mi corazón tiene un dolor el día de hoy, porque si ustedes no saben lo que está pasando aquí en los Estados Unidos, es una situación muy, muy fea lo que está pasando en los Estados Unidos en este año. Y thank you, trash guy. Thanks. Thanks for messing up my video. Anyways. Sí, ayer me di, estuve, estaba en Instagram y miraba muchas fotos de gente, niños heridos, mujeres heridas, de familias en los rumbos de Siria. Y no sabía, yo no soy el tipo de persona que ve las noticias, no me gusta saber de noticias, no me informo de nada que está pasando en el país. Yo soy de esas tipo de personas que no me gustan las noticias. Y no es que me da miedo, es que yo escojo no saber de las noticias, no me gusta ver las noticias. Pero ayer me metí y empecé a leer de la noticia que el presidente Trump bombardeó a Siria y mató a docenas de gente inocente, de niños inocentes, mujeres, los niños llorando. Yo puse una foto en Instagram de una mamá que estaba abrazando a sus niños y los estaba consolando, y los niños se le ve el horror en su cara, y me quebró el corazón esa foto porque yo como madre me pongo a pensar qué les diría yo a mis niñas en esa situación. Yo no sé qué les dijera. Yo no sé cómo las consolaría yo a ellas porque es una situación muy, muy, muy fea. Y muy que uno no quiere estar en esa situación. Y me rompe el corazón ver esa gente que está sufriendo en ese país por las decisiones que otra gente hace, ¿y no? Como creyente de Dios que soy yo, yo sé que ya los últimos tiempos o últimos días ya están aquí. Y aquí es donde uno se le ve su fe. Aquí es donde uno ve lo que la palabra de Dios dice. Van a venir muchas cosas malas y aquí es donde nuestra fe va a estar testeada y nos van a poner en muchos, muchos test a ver si nuestra fe sigue al 100. Y sí, pero me rompió mucho el corazón esa foto. Y no me siento bien. Yo sé que mucha gente hoy en este país no se siente bien. Están tristes por lo que están decidiendo, lo que está decidiendo este hombre hacer. Y está hurting a gente inocente que no merece eso. Pero sí, solo quería compartir eso con ustedes. Y decirles que los quiero y gracias por estar aquí, gracias por formar parte de la familia Spanglish y
Que Diosito me los bendiga donde quieran que estén y sigamos con este día, ¿ok?